obviamente que acá siempre mostramos, ¿no? Las primeras nevadas, los paisajes, las lindas imágenes que nos deja también en distintos lugares de nuestro país, pero lógicamente trae complicaciones, sobre todo en el tránsito. Y acá compartimos con ustedes lo que sucedió en la jornada de ayer, pero que da cuenta de distintas decisiones que se vienen tomando desde el fin de semana también, sobre todo porque hablamos de uno de los pasos fronterizos en Neuquén que tuvo que cerrarse por las fuertes nevadas. Vemos las imágenes y lógicamente trajo consecuencias. El fin de semana estuvo cerrado, pudieron abrir un rato el día domingo donde lograron el cruce de ciertos camiones desde Chile hacia la Argentina, 120 aproximadamente, y desde Argentina hacia Chile también, pero en la jornada de ayer, tras las intensas nevadas, bajas temperaturas, las imágenes que estamos viendo dejaron como consecuencia un saldo de 19 camiones varados a 4 kilómetros de este paso fronterizo en Pino Hachado, allí en Neuquén. Y lógicamente todas las precauciones que hay que tener en cuenta por esta situación del clima que siempre decimos, ¿no? Están las dos imágenes, las imágenes hermosas de las distintas ciudades y lugares colmados de la nieve y también, bueno, todo lo que fomenta el sector turístico en alguna de las zonas, y después también estas imágenes con las complicaciones en el tránsito. Y en este caso, 19 camiones varados allí en Neuquén.